Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. De andaluz a andaluza, gracias por haber venido. Sé que tenías muchos problemas, pero nos has iluminado el estudio, nos lo estás iluminando. Y es una gran alegría tenerte aquí. Te contaba antes que había estado recientemente en tu tierra, en tu sitio, en Chipiona, y que eras allí algo más que una persona popular. Era como si tus paisanos se sintiesen, no ya orgullosos de que tú fueras quien eres, sino como si tuvieran una embajadora tremenda por ahí. Chipiona. Yo estoy... pienso que por muy orgullosos que estén, nunca van a estar tan orgullosos como yo me siento de ellos, de todos los chipioneros. Ya. ¿Qué recuerdas, es decir, de tus primeros años allí? ¿Qué te ha dado todo aquello? Hombre, me ha dado mi raíz, o sea, todo mi principio, todo mi religión, mi forma de respetar a la familia, que es muy importante en mí. Es una cosa que me viene de antiguo, de generación y de generación. Eso me lo ha dado Chipiona, me lo ha dado mi gente, mi familia. Y me ha dado cosas muy bonitas, aunque yo he tenido una niñez corta, pero muy bonita. He tenido una niñez alegre, preciosa. Y también he tenido cosas muy gordas, muy tristes. ¿Tú... a partir de los 12 años, por ejemplo? Sí, a los 12 años es cuando muere tu padre. Sí. Y entonces, supongo que tu niñez sería distinta y tu vida distinta. Me cuentan que al principio tuviste que ir a un taller de modistas o algo así. Sí. Y que allí cantabas. Sí. Y tú misma me cuentas que la gente se paraba a oír lo que tú cantabas. Sí, en la casa de mi abuela, que era donde vivíamos, pues se paraba la gente en la calle para oírme cantar. Se paraba para oír cantar a mi madre antes. Ya. O sea que ya venía también esto de antiguo. Ya. Mi madre y luego la niña. Y la gente en Chipiona pues estaba como muy convencida de que yo tendría que ser artista. Porque desde muy pequeña me decían, Rosita, ¿tú qué vas a ser? Y yo artista. Ya. Oye, ¿y por eso te vienes a Madrid con tu madre? No por eso. Bueno, por eso también. Pero más que nada por lo de la muerte de mi padre. La muerte de mi padre fue un golpe tremendo para nosotros. Y entonces pues hubo que trabajar. Entonces ahí fue donde empezó de verdad una época muy triste de mi vida. Porque mi madre era una mujer muy preparada para llevar una casa. Sí. Pero no preparada para llevar un dinero a la casa, que es distinto. Y vivíamos bien cuando estaba mi padre, pero murió mi padre, era zapatero. Ay, qué bonito. Murió mi padre y no entró más ningún dinero. Vivíamos de mi abuela, o sea, mi abuela dijo, nada, no importa, lo clásico, ¿no? De las abuelas andaluzas, que también son increíblemente divinas. Y entonces dijo, no importa, pero a mí... me dolía muchísimo tener que depender siempre, toda la vida, y dije, esto no puede durar toda la vida y tengo que trabajar. Con esa edad fue cuando empecé. Se quitaron colegios, se quitaron todo. Y, perdona, Rocío, pero de pronto al ver cortar tu vida de una forma tan tremenda, tan drástica, tan de repente, sí, de pronto no tienes colegio y demás, ¿no te ha dejado ese...? Porque a los 12 años se tiene una especie, ¿no?, de orgullo interior y las cosas duelen mucho. Y... mucho, mucho. Sí. ¿Y no te ha dejado ningún complejo ese? Un poquito. Por eso tengo siempre la necesidad de leer mucho y de saber desde siempre, ¿no? Siempre he estado procurando autoeducarme, autoinstruirme, porque nunca tuve ese profesor, esa profesora que yo necesitaba en esa edad. Y que yo necesitaba espiritualmente, porque me hacía mucha falta a mí espiritualmente saber más. Pero tenía que trabajar, entonces fue cuando fui a los talleres, sí, de modista. Incluso estuve con las mujeres de Guareña, yeah, expurgando uva, en la recolección de la uva. Lo cual no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil. No es nada fácil. Y estuve en el campo, pues, también trabajando. Un tío mío me llevaba, mi tío Pepe,
me llevaba y también estuve trabajando en el campo, o sea, cogiendo patatas y chícharos. Chícharos, guisantes, chícharos que Guisantes. decimos por allá abajo, O sea, guisantes. todo eso fue un tiempo que recuerdo como muy duro. Y luego fue cuando ya vi que yo así no podía seguir y que así no había manera de salir adelante porque lo que llevaba a mi casa era poquísimo. Y fue cuando me impuse en mi casa y dije que yo lo que mejor sabía hacer era cantar y que lo que tenía que hacer era cantar. Entonces mi casa se puso el grito en el cielo. Eso de que fueras una folclórica a lo mejor no les Y gustaba mi nada. abuelo Antonio, no vea, se puso negro, ¿no? Decía, pero ¿cómo un artista en la familia, chiquilla, si eso nunca en nuestra casa, tal? Y me prohibieron todo, o sea. Entonces yo, que siempre he tenido mucho genio, me declaré en una huelga de hambre. Es cierto. Y de esa huelga de hambre pues salió el que me preguntaran ya al final. Pero bueno, ¿qué es lo? Yo ir a Madrid. Me han dicho que en Madrid es donde se puede conseguir algo en esto. Entonces, mi abuelo me dio 8.000 pesetas y me dijo, bueno, mi abuela Rocío me compró unos pendientes de oro con una perlita, imitación. Y entonces me dijo, bueno, pues toma, ves a Madrid con tu madre, desde luego no me dejaban nunca sola, a ver si te desengañas. Pues estuviste tal vez a punto de desengañarte porque no lo pasaste muy bien tampoco en Madrid, ¿no? Al principio no. Vivías una pensión con tu Sí. madre, ¿no? Y además, nada más llegar me puse malísima. Cogí un catarro de los metros y mi madre también. Las dos caímos en la cama, fíjate, y lo pasamos muy mal. Ya, os costaba 300 pesetas o cosas así la Sí. pensión, más o menos. Tenías un infernillo. Bueno, 300 pesetas fue ya después, un poco más tarde. En esa época todavía me costaba menos. Pero claro, en esa época era como 200. Y estábamos con las 8.000 pesetas, fíjate tú, guardando el dinerito y contando a ver hasta cuánto llegaba. Y entonces me fui a una academia de Quiroga, porque yo pensaba, yo tenía una osadía tremenda. Yo era como no sabía nada. Ese mismo no saber me daba una osadía que me parecía que todo iba a ser muy bonito. Entonces me fui a la academia de Quiroga. Y yo pensaba que allí, el primer día, iba a llegar él. Me iba a oír y me iba a dar Y un ya está. contrato. Y ya estaba Ya hecho. está. Y entonces eso es mentira. Eso no es cierto. Porque mi Quiroga fue por Por la la academia. academia. Estaba un señor que tocaba. A mí me encantaban las canciones de él. Y me encantan. Pero él no fue nunca. Y entonces, Concha, la del Johnny, Concha, la del Johnny. La del Johnny, que es una mujer a la que yo debo todo mi principio. Como veraneaba siempre en Chipiona, se puso en contacto con nosotros porque le vino una carta de un chipionero, Manolo de la Huerta, que le dijo, ha ido Rocío y quiere ser artista, ayúdala lo que pueda. Ella me buscó, nos encontramos, le canté y me dijo, te voy a llevar a un lugar que por lo menos te va a placear, como los toreros. Era un tablao, Era un era un tablao. tablao, era un tablao. No sé, esto suena, ¿verdad que suena como a novela o algo así? No Sí, sé a qué es un poco suena, es decir, que esas novelesco. cosas que ponemos en los periódicos y tal, sin embargo, es real. Lo que quizá no nos damos cuenta es que cuando esto se cuente parece una fábula o una novela. Lo que se olvida Sí. es el hambre, y lo que se olvida es el dolor, y lo que se Claro. olvida es el sufrimiento. Y, por ejemplo, cuando se te veía en televisión las primeras veces, o más allá de las primeras veces, difícilmente se podría imaginar que aquella mujer de rompe y rasgar lo había pasado francamente mal. Yo quiero insistir en lo de pasarlo francamente mal porque es rigurosamente cierto Sí, es y cierto. no es una tontería. Al principio del programa, Rocío, quizá no te has dado cuenta, aparecía un rótulo en el cual se podía leer Chales fuera. Estamos en una época, 1970 y tantos, en la cual España empieza a cambiar de alguna manera. Años anteriores, cuando un artista salía, una cantante, salía en televisión un poco, digamos, menos arropada que lo normal, para entendernos,
Pues había la costumbre de ponerle un chal encima. Tú habrás oído hablar de aquella época. A mí me lo he puesto. ¿Te han puesto el chal? Vamos. Pues si no te importa, si no te importa. Y una flor. Y una flor. Una flor que siempre se salía, sí, sí, al final. O sea, que aquella flor, me acuerdo de un programa que hice, que en un movimiento que yo hice así, brusco, la flor, fuera la flor. Sí. Y entonces, dentro de la canción, yo me agaché, agarré mi flor y me la planté otra vez. Y todos contentos. Pues si no te importa, vamos a ver una actuación tuya que hemos buscado en los archivos de 1974, de abril del 74, en la cual probablemente se va a demostrar la validez y el significado de ese rótulo que pusimos al principio, es chales fuera. Vamos a verlo. Tengo el cuerpo empapado de mi patria, soy de tierra caliente, tengo raza defendiendo a mi gente. Ese fue, bueno, tú lo has dicho mientras estábamos viendo el programa del escándalo, ¿no? Sí. O sea, creo que eso de alguna manera pues, hizo estremecer a una parte de la sociedad española entonces, ¿no? Uy, me creó a mí bastantes problemas en aquel momento. Pero al mismo tiempo yo en ese programa me di cuenta de que la gente del pueblo, que en definitiva es la que cuenta, quien tiene la palabra en todo, me quería, porque tuve una lesión tremenda de la gente. A mí me trataron de hundir en dos o tres publicaciones. Sí. Me trataron de boicotear varias cosas. Y el pueblo, la gente, fue la que me ayudó y dijo: de esto nada, con Rocío no se puede hacer esto. Porque además creían que era injusto, y yo también pienso que era injusto, porque yo tenía una censura que la cual pasé con los cuatro trajes que iban en ese programa, y me los puse los cuatro, pasé censura, y me dijeron: perfectamente, señora, usted puede salir con ellos. Sí. Entonces, ¿Tú te presentaste así en aquella época porque de alguna forma quisiste decir, bueno, allá vamos, o tener un traje como otro traje? No, yo estos trajes... Yo soy una persona que siempre estoy pensándome mis trajes, cuidando muchísimo la tarjeta de presentación, le llamo yo a los trajes. Luego, tiene que estar la persona, tiene que estar el arte, tiene que estar el arranque que tú tienes, más o menos artístico. Pero la tarjeta de presentación es muy importante. Y entonces, cada vez que voy a hacer un programa de televisión, mis trajes yo me los sueño. Me los pienso y le digo al modisto o a la modista que me lo esté haciendo: oye, mira, yo he pensado
que me voy a poner esto así, y entonces le hago un medio dibujo, sí, que yo no sé dibujar como muy bien, pero yo se lo... Ah, sí, sí, y ya lo entienden, se lo explico lo que no entienden, y me lo hacen. O sea que son como sueños míos. Y para este programa exactamente igual. Yo para el Tengo Miedo quiero un traje aquí, y manga aquí, y todo recto y tal. Para este del Soy España quiero una cosa que lleve por aquí en borda, en fin. Entonces, todo esto fue una cosa como de todas mis presentaciones. O sea, yo no pensaba que se podía formar todo este escándalo. Sí. Porque si yo tuviera que pensar eso, estaría dando escándalos a todas las horas. Porque lo que es indiscutible es que este programa a mí me dio mucho también. Sí. Porque en aquel momento se habló mucho de Rocío Jurado, y eso a un artista, sea bueno o sea malo, siempre le interesa. Que hablen de uno, aunque sea bien. Esto es. Tú te vienes a gastar unos 2 millones al año en... Me dicen en ahora libros, sí, aproximadamente. Ahora sí, porque, por ejemplo, hay campañas de promoción que tienes que ir a muchos sitios, tienes que estar continuamente delante de una cámara o de televisión o de fotografía, y tienes que llevar trajes distintos. Vas a una entrega de premio, no vas a ir con el mismo, porque además todo el mundo se acuerda de todos los trajes. Entonces, sí, te da un poco de corte y dices, no puedo salir con el mismo traje que salí en tal sitio porque tal y que cual. Entonces, hay que gastar mucho dinero en el escaparate. Bueno, el escaparate aquel, y vamos a volver al 74, si no te importa, el escaparate aquel, es decir, tú de pronto se convierte casi en un símbolo, ¿no? Es decir, de una España que quiere ser más atrevida o más, no sé, más picante o más natural, yo no lo sé exactamente. España ya quería. Lo que ocurre es que aprovecharon el que Rocío Jurado salió con un traje más o menos atrevido. A lo mejor los que tenían eso previsto eran los del programa. Ya pudiera ser, todo pudiera ser. Pero tú te conviertes en ese símbolo, ¿no? Es decir, la señora estupendísima y demás que sale así. Y bueno, me da vergüenza eso, de señora estupendísima. Sí. Yo creo que es que soy resultona y me arreglo bien, y como buena fémina, porque soy bastante femenina, pues me gustan los detallitos, la picardía, sí, y esto, lo otro, pero señora, pero no me tengo yo por ningún... Lo curioso del caso es que al parecer tú eres tremendamente familiar, y además has acabado de hablar siempre de tu abuelo, de tu abuela, de tu tío, de tu madre, de tu padre, por supuesto, y tienes un sentido de la familia tremendo. Sí. Y además, en tu vida privada parece ser que eres bastante, no tímida o no sé, ¿verdad? Pero que eres bastante moderada, es decir, eres, sí, señora tranquila. Pero sin embargo, de pronto por ese programa te ves convertida... En otro tipo. En otro tipo de mujer. Sí. ¿Y tú te das cuenta de eso? Sí. Y sigo dando a veces esa imagen, porque sé que interesa esa imagen como imagen. Como en el plantel de figuras estelares de un país, tiene que existir de todo. En España existe esa imagen a través de Rocío Jurado, y sí, yo tampoco la quiero quitar, porque la gente sabe cómo es de verdad Rocío Jurado, porque a mí además me gusta mostrarme como soy. Entonces, es la imagen la que está ahí, la persona Rocío Mohedano Jurado está aquí, está hablando contigo en este momento. Y yo te lo agradezco, que hables además así. Pasa el tiempo y, bueno, de pronto apareces cantando una serie de cosas que, a mi modo de ver, también tienen bastante, están bastante relacionadas con el cambio de la sociedad española. Es lo que yo llamo las letras más o menos adúlteras, es decir, más o menos adúlteras. Bueno, no sé, de pronto la mujer en España, y tú eres quizá el símbolo más importante de ese movimiento, empieza a cantar cosas que ninguna cantante hace años se hubiera atrevido a cantar. Tu último disco, que por cierto, felicidades, porque es de veras un gran disco, un gran disco. Está bien hecho, está bien cantado, está bien letrado. Hay una canción en la cual incluso pues citas un poema de un poeta americano, Hojas de Hierba, ¿no? Que se llama Si llega él. De Walt Whitman. De Whitman, Hojas de Hierba, sí, exactamente. Entonces, esta canción, por contarlo en breve,
se supone que tú estás con un señor y de pronto pues le dices que si llega el otro señor, que se supone que debe ser tu marido o algo así, ¿no? Sí. Y dices algo así como, si llega él, mi amor, no te acalores, ni quieras explicar ni dar razones, estamos conversando de mil cosas, estamos porque él nos deja solas. Creo que te podrían leer una serie de canciones de tus últimos discos, el de Señora, por ejemplo, también tiene esa connotación. Luego tienes otro que se llama Lo siento, mi amor, etcétera, etcétera. Bueno. Estas letras, bueno, son intencionadas porque el momento de estas letras, ya sé que no tienen nada que ver con tu vida real y no, tu, no, vida, gracias a Dios. Con tu vida privada. Sí. Gracias a Dios. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué de pronto? Son temas de la vida diaria que ocurren. O sea, esto ocurre de verdad. Cierto. Cierto, pero lo que ocurre es que nunca se había cantado. Exacto. Y lo había cantado, si se ha cantado, un hombre, pero nunca lo había cantado una mujer. Y ocurre también en la mujer esto. Sí. O sea, es real. Real, cierto. Yo estoy cantando cosas reales. Me gusta muchísimo hablar con lenguaje actual. Sentir en las canciones cómo está sintiendo la gente en ese momento, porque esto en su día será folclórico. Esto en su día será folclórico porque será lo que está ocurriendo ahora. Entonces quedará ahí y entonces dirán, pues sí, pues esta señora, ahora ya esto está, pasan de toda la gente y tal, pero en este momento fue una cosa nueva, pero que en realidad estaba ocurriendo. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, el hablar así, pero quien me obliga a hacerlo es Manuel Alejandro, sí, porque es el que, en definitiva, hace las canciones. Yo no le digo qué es lo que tiene que hacer, pero cuando me las lee y me las canta, lo hace tan bonito, sí, y está dicho tan bien, que por muy fuerte que sea el tema, está bonito dicho, está bonito escrito, está incluso en la interpretación él me ayuda muchísimo. Entonces no está corriente, no es una cosa corriente ni bajuna, o sea, a mí no me gusta. No me gustaría nada que se pasara. Sí, por supuesto. Entonces, por eso lo canto, porque son cosas que ocurren. Por ejemplo, lo siento, mi amor, siempre lo había dicho el hombre. Sí. Hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo, tengo una señora maravillosa que me va muy bien y me voy con ella. Cierto. Se acabó. Pero una mujer que dijera eso, o sea, una mujer nunca ha podido decir eso, y en una mujer también ocurre. Tanto como en un hombre. Claro, porque también somos seres humanos. Entonces, está muy bien hecho, muy bien dicho, con una categoría increíble. Fíjate si está hecho con categoría, que ha hecho una versión Andrés Pajares. Ah, sí, se la ha visto. De esta versión. Se la ha visto. De esta canción. Ha hecho una versión en Comicida. Y es tan importante que ni siendo una canción cómica resulta corriente, resulta cómica, pero no corriente, ni aun queriéndolo hacer. O sea que imagínate cómo está dicho de importante. O sea, no está diciendo que me voy por dinero con un señor, está diciendo que por amor hay un señor que me llena y que ya no puedo seguir fingiéndote más. Porque lo que de verdad es deshonesto es el fingir. Eso sí que es deshonesto. Cierto. Yo estoy de acuerdo en que se ha de contar aquello que la gente vive y que la gente siente. Claro. Y que hay que ser auténticos en eso. ¿De alguna manera tú crees que le haces un buen servicio a la mujer en general? A tus hermanas, las mujeres, es decir, al poner sobre el tapete de la vida estas cosas. Pues sí, sí, porque a través de estos temas, no creo que vaya a ser decisivo, ni que se vaya a crear un movimiento feminista en contra del hombre, porque no se trata nunca de ir en contra del hombre, se trata de igualar conceptos, de igualar situaciones. Entonces sí puede ser, porque a través de esta canción, por ejemplo, sé de casos muchísimos de mujeres que se han atrevido a plantear una situación y decir, oye, lo que tú estás haciendo conmigo no es normal. Y si tú sigues así, yo estoy así, estoy fastidiada y no estoy sintiendo y estoy pasándolo fatal. Procura alegrarme la vida, porque de otra forma me voy a tener que pensar en otra cosa. O sea, buenamente, divorciarme y encontrar otro amor. Mirar la forma de engrandecer y de llenar mi vida. O sea, ten cuidado
porque si no, lo siento, mi amor. Claro. A mí me parece. Forma. Por supuesto. A mí me parecería, no sé si injusto, pero desde luego sí me parecería parcial e incompleto, que diéramos, o al menos yo diera, involuntariamente diera, la impresión de que solo eres capaz de cantar y de sentir unas ciertas cosas. Por eso vas a permitirnos que te dejemos oír, y con ello terminaremos, algo que al parecer tú sientes mucho, has sentido mucho, algo tuyo en fin, y que se te fue con alguien. Escucha, por favor. Gracias, Rocío. Eres una gran mujer. Buenas tardes y que la semana nos sea a todos leve. Gracias.